Aquí en Bluxburg, una gran. Tuve que salir y pues bueno, ya andamos acá. Entonces, voy a ver si está Shanti por aquí. A ver. Hay una bebé por ahí, Hola, bebé. Hay una bebé ahí. Vamos a interactuar con la bebé. Vamos a. A ver si la podemos agarrar. No sé si la puedo agarrar, a ver. A ver, no sé qué tiene. Pero está llorando. Es una niñita que está llorando. ¿Y tus papás? O sea, al inicio ya nos encontramos con una niña que ya está ahí llorando. Pero bueno, a ver. ¿Qué pasa? Vamos a preguntar qué dice la niña. No tengo. ¿Cómo? ¿En serio? A ver. Bueno, chicos, vemos. Vemos una niña que está llorando. Entonces, pues. Bueno, no llores. Tranquila, no llores, tranquila, tranquila. Pues no sé, chicos, nos encontramos con un bebé. Y pues está llorando, entonces no la puedo cargar hasta que le dé los permisos. A ver, a ver. Compañero de piso, invitado. No sé, vamos a ver, a ver. Déjeme ver por acá, ¿cómo se llama ella? So. Ya la vi. A ver. Enviar solicitud, pues. No sé. Está llorando la niña. Métete a la casa. Métete a la casa. Ya no hagas caso, ya no hagas caso. Ahí está la niña. Ahí está la niña. No, no voy a hacerle caso. Por cierto, chicos, antes de continuar, quiero mostrarles cómo está cómo quedó ya, cómo está quedando la casa. Todo gracias a Shanti, quien es que me ha estado ayudando. Voy a hablar. Shanti, ¿estás ahí? Que por cierto, eso es lo que les quería mencionar en este video. Que miren cómo quedó la casa. A ver, espero que no esté la bebé ahí. Ya la dejamos, la abandoné. Por ahí está la bebé. No sé, ahí está, hasta allá está la bebé. Espero que no. Ya está molestando a alguien más, está molestando a alguien más. Ahí, ahí, vamos a ver. Vamos a ver. No le haga caso. Cuidado. Es muy llorona. Ya le puse así. La agarramos y luego nos vamos, ¿eh? A ver, a ver. Es muy llorona. Bueno, vámonos, 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 vámonos. Les voy a mostrar la casa, chicos. Sí, yo ya veo conectada a Shanti. Sí, ya está conectada a Shanti, pero bueno. Así es como está quedando la casa. Quiero que lo miren y. Y. Hola, Shan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues aquí andamos. Aquí andamos, chicos. Esta es la casa así como está quedando apenas. O sea, no se ha terminado. Me quedé en cero. En ceros. O sea, prácticamente nos quedamos en cero. Pero pues les voy a mostrar. O sea, todo lo que se hizo. El árbol. Pues, las hojas. O sea, todo lo que está acá. Que es muy llorona. Es una niña que no tiene papás. Es una niña que no tiene papás. Bueno, ya se hizo de noche, chicos. Y quiero mencionarles, bueno, aquí está mi casa, cómo está quedando. A ver, lo que sí extraño que se me olvidó poner mis juegos pirotécnicos, que ya no están, no sé por qué, pero bueno, ya no están. Ahora, falta cerrar acá, porque quiero cerrar todo esto. O sea, voy a bardar acá, no voy a poner unas vallas acá para que pues la casa se vea así chida. Voy a poner más cosas, obviamente, pero les voy a mostrar lo que ya tenemos en esta parte. Todo lo que me ayudó Shanti, que la verdad ha quedado súper genial. Miren agarrar ramo, almacenar ramo. Bueno, aquí están nuestras flores, todo lo que hemos puesto. Aquí para que vengan los pajaritos, y una pequeña fuente pequeñita. Pero miren, mi casa, o sea, prácticamente la arquitecta de todo esto fue Shanti. Toda la modificación, todo lo que él hizo. El carro blanco. Y ¡ahí está Shanti! ¡Ey! ¡Hola, Shan! Ahí está Shan. Y pues bueno, ahí está dejando su. Vamos a ponerle Pasa. Bien, en lo que pasa, Shan, les voy a mostrar cómo quedó la casa. Cómo es lo que armó todo. O sea, libros. Déjenme ver cómo estoy yo en. A ver, en hambre. Tengo muchísima hambre. Te voy a comer algo. A ver. Hola, han pasado 84 años. Lo siento. Sí, es que no me he conectado, chicos. No me he conectado, en serio. He estado entrenando con todo, pero bueno. Puso una. Aquí como una especie de madera. O sea, fuego. Una.
Bueno, es lo que estaba pensando con Shanti, que si no afectaba la lumbre a mi pantalla, porque pues bueno, pues no sé, ¿no? Una especie ahí de hoguera, y pues bueno, hoguera, no sé si es hoguera, pero bueno. Les voy a mostrar lo que está quedando. Bueno, esta parte de acá me dijo Shanti que creo que iba a ser el baño. Creo que esta parte iba a ser el baño, no me acuerdo bien. ¿Y cuál es nuestro presupuesto de hoy? Hoy tengo 100 pesos. Solamente tengo 100 pesos, chicos. Bueno, 121 pesos. Aquí va a ser como que un closet, ¿no? Aquí voy a meter mis cosas. Y bueno, a ver, de este lado, pues bueno, aquí es donde salimos al garage, que es la parte trasera. Esta es la cocina. Voy a ponerle. Ahorita me iré a trabajar. Ahorita me voy a trabajar, les voy a mostrar. Bueno, esta es la cocina. A ver, vamos a agarrar un poquito de comida porque estoy súper cansado. Voy a agarrar un zumo. Oh, miren, se ve bonito. Pues el refri se ve muy padre. Vamos a ver cómo estamos acá de hambre, todavía tenemos mucha hambre, chicos. Entonces, vamos a ver qué más podemos agarrar. Comida rápida, una zanahoria, yo creo. Vale, soy tu vecina, estaré en casa. Ok, nos vemos más tarde. Iré a trabajar. Voy a ir a trabajar, voy a trabajar. Familia, invitación, me hicieron una invitación. Pues, por supuesto, vamos a hacer la aceptar la invitación. La invitación a Shanti. Y ok, con cuidado, que es de noche. Con cuidado que es de noche. Ahí está, ya le puse Shanti. A ver, ¿cómo estamos de comida? Todavía tenemos mucha hambre. Vamos a comer esto. Todavía tenemos mucha hambre, chicos. Yo creo que ahorita vamos a preparar algo porque, pues, la verdad, estamos súper fatales. A ver, vamos a agarrar ingredientes. Yo creo que vamos a hacer algo un poquito más pro. Unos, a ver, chile, unas galletas. Yo creo que las galletas es lo que nos va a dar un poquito de energía. Creo, pienso yo. Vamos a cocinar. Bueno, ya estamos, Shanti. A ver, ¿dónde puedo? ¿Dónde interactúo? ¿Acá? No. ¿Acá? A ver. No, no, no puedo cocinar, chicos. Creo que no puedo cocinar acá. A ver. Abierto. No, 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 acá no. Cerrar. A ver. A ver. No, 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 no. No puedo cocinar. Bueno, vamos a quitar esto. Vamos a agarrar comida. No sé, ahorita le voy a decir a Shanti cómo puedo hacer esto. Vamos a. Repartidor de pizza es el que te da más. Ok. Eso haré. Gracias. Ahorita nos vamos a ir al repartidor de pizza porque, uy, casi se cae mi luz, chicos. Casi se cae mi luz por patearlo, pero bueno. Voy a agarrar una manzana. Es que, o sea, ¿está lloviendo? ¿Qué es eso? A ver. ¿Qué se escucha? ¡Está lloviendo, chicos! ¡Ay! Está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo. Bueno. A ver. Está abierto, está abierto. A ver. Ahorita que está de noche, les voy a mostrar aquí cómo. Uf, la lluvia. Aquí, esta parte de acá, es como que, pues, donde vamos a estar con todos los amigos, a disfrutar un poquito. Pero bueno, en fin, todo eso. Vamos a meternos porque, la verdad, pues me quiero mojar, sinceramente. Vamos a cerrar la puerta de aquí. Aquí está el aire libre, está genial. O sea, un poquito de frío entra y pues es normal. Vamos a ver cómo estamos. No puedo cocinar, no sé por qué, pero bueno. Ahora vamos a agarrar ingredientes. Yo creo que voy a poder hacer la sopa de verduras, creo que sí. Creo que no puedo cocinar, chicos. Creo que todavía no puedo cocinar porque no tengo mucho. Creo que no puedo cocinar, chicos. No puedo cocinar. A ver. Utiliza cualquiera de estos elementos para hacer eso, coaters. Creo que no tengo eso. No tengo eso, chicos. No puedo cocinar. Vamos a ver si podemos conseguir más. Vamos a ver qué más hay. Pera, onda, chocolate. Vamos a ver con el chocolate. Yo creo que el chocolate nos va a ayudar. Nuestra cocina está llena, pero pues no tenemos casi nada. A ver, utiliza cualquier. No. Calentar. ¿Puedo calentarlo acá? ¡Ah! ¡No tenemos micro! Necesitamos un horno de microondas. Bueno, unas uvas, yo creo que unas uvas, o sea, estamos súper pobres, ¿no? Necesitamos conseguir dinero porque si no me voy a morir de hambre y tengo muchísima hambre, estoy súper aburrido, pero bueno, otro zumo de. Vamos a agarrar lo que tenemos a la mano, por lo menos para recuperarnos un poquito, ya casi el hambre se nos está quitando un poco más y nos vamos a ir a trabajar. No, yo sé que está lloviendo, pero pues bueno, es algo que se hay que atener cuando. Tienes que trabajar, ¿no? Si no trabajas, pues te mueres de hambre. Y bueno, diversiones, soy súper aburrido, pero en fin. A ver. Ahora, vamos a. ¿Qué iba a hacer? A ver.
Interactuar, desactivar. Vamos a apagar esto, no hay problema. Uy, esas luces se ven muy bonitas, ¿eh? Arriba. A ver, desactivar. Vamos a... ¿puedo encender esto? No, 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 perdón, no era eso, no era eso. A ver. Oh, vaya, estaba muy buena iluminación. Voy a cerrar, bueno, voy a... A ver, sé qué voy a hacer. Vamos a desactivar esto. Voy a salir a trabajar, chicos. Es de noche, voy a salir a trabajar, pero no importa. Pues bueno, voy a ir en mi carro. Y estoy porque no me quiero mojar. Entonces, uy, la lluvia está potente. Sinceramente, me da cosa porque, pues, uf, esperen, me equivoqué. Me da cosa, no quiero chocar, la verdad. No quiero chocar, no quiero que ahí está Shanti, la casa de Shanti. A ver, no me digan que toda esa es la casa de Shanti. Ah, no, no. Pensé que era la casa de Shanti, está muy grande. Pero no hay nadie. Bueno, vamos a dirigirnos ahora, vamos a trabajar. La lluvia está potente, chicos, la lluvia está potente. Entonces voy a tener cuidado. No vaya a ser que ahorita, bueno, vaya a tener un pequeño accidente. No hay mucha gente, veo que no hay mucha gente. Bueno, hay un señor solitario, no sé qué está haciendo solo por ahí. Está súper oscuro, no sé si pueda ver bien hacia la ciudad, a dónde estamos, pero bueno, Shanti, el clima está súper fatal. Uy, ya casi alguien me choca, ¿eh? El clima está súper fatal, por lo menos quiero conseguir 200 pesos, por lo menos. Para, bueno, vamos a hablar que hablamos de pesos, ¿eh? Pues soy mexicano, entonces vamos a hablar que estamos, pues, de pesos, ¿no? No vamos a meter dólares, pero vamos a meter pesos. A ver. Estoy aburrido, sí, lo sé, estoy aburrido. Voy a estacionar. Uy, casi me llevo a esa señora. Voy a estacionarme por acá. Es que, ¿cómo voy a entrar al trabajo, chicos? Me voy a mojar. Pero, pues bueno, vamos a ver. Uy, no sé quién es esa chica, pero bueno. Voy al trabajo y... Bueno. Pues bueno, vamos a trabajar, chicos. No ganamos dinero en esto. Necesito ganar dinero. Estoy súper... Uy, qué chido, me tocó súper cerca. Venga, señor. Eso. Vale. Vamos a seguir trabajando. Este día está súper lluvioso, ¿eh? Entonces, chicos, también, por cierto, les quería comentar. Aquí en mi estado, en Oaxaca, está haciendo frío, muchísimo frío. Entonces, quienes sean del estado de Oaxaca, quienes sean de México, de Querétaro, de Chihuahua, pónganse su suéter, chicos. Va a hacer mucho frío, entonces, pues bueno. Uy, me están tocando muy genial, ¿eh? Me está tocando muy cerca. Entonces, lo cual está súper genial, súper chévere. Que me toquen así las ventas. El jefe, pues bueno, el jefe. Uy. A ver si. Voy a pasar por acá, no importa. Yeah, a ver, es que no me regañen. Tienen un Goku, ¿cómo se llaman esos carritos? Un Gokar, ¿no? Un Gokar, qué genial. No sabía que había un Goku, no sabían que había un Gokars, pero bueno, a ver. Vamos a continuar en la lluvia, me voy a enfermar demasiado, yo eso lo sé, lo siento. Me voy a enfermar demasiado, pero bueno, trabajo es trabajo y... Y bueno, ¿qué más se le puede hacer? A ver. Ah, de veras que quisiera ya estar en mi casa, quisiera estar bien abrigado, tapándome, pero... A ver, ¿cuánto me están pagando? La verdad no sé cuánto llevo de dinero. A ver, trabajo. Ay, bien, ya llevo 400, está muy bien, ya voy a ascender, ya me van a ascender. Y con este frío que está haciendo, con esta lluvia, está espantosa la lluvia. Pero, o sea, si no estás trabajando y te agarra la lluvia, está genial, es fresco. Pero yo, a mí me gusta... Bueno, no sé ustedes, pero a mí me encanta cuando ya terminé de trabajar, terminé mis entrenamientos, terminé mis trabajos. En ese entonces, cuando yo iba a la escuela, cuando iba en la universidad, pues, uy, casi choco con ese chico. Pues me encantaba que cuando ya terminaba todas mis tareas, todo, que en la noche lloviera, se refrescaba todo y súper relajado. Y lo que más me encanta a mí, al menos en los climas, cuando está un día soleado y empieza a llover. ¿No saben qué perfecto es eso? O sea, es perfecto. A ver, ¿did you want pizza? Pues ahí están con las pizzas. Creo que Shanti está construyendo su casa, sigue todavía, porque no me ha contestado. A ver, señorita. Uy, por fin, ya paró. Ya paró la lluvia, chicos, ya paró la lluvia. Bueno, a seguir con el... con la chamba, a seguir con el trabajo. Y vamos a ver cuánto estamos de trabajo.
Miren, un poco más y llego al nivel 5. Vamos a completarlo, vamos a tratar de completarlo y por lo menos juntar 1000 billetucos que a nadie le cae mal. Para comprar, pues ya saben, cosas para la casa. Ah, uy, creo que las gráficas están muy bien, ¿eh? Ahorita veo las gráficas mucho mejor. Estoy tratando de subir el video con la calidad original de Bloodsborne, pero lo estoy subiendo a 720. Creo que lo voy a subir a 1080. Tal vez sí se va a ver súper mejor la calidad. Pero bueno, vamos a seguir todavía. Un poquito más de dinero, por lo menos a subir un poquito de rango de nivel. Y creo que esa chava es a ese señor otra vez. Ese señor come mucha pizza, la verdad. A ver qué hay allá, no sé. Por cierto, me comentó, bueno, Shanti me comentó, me dijo que hubo un especial en Bloxburg sobre San Valentín, que dieron chocolates y todo eso. Lamentablemente no pude estar. O sea, dijo, wow, qué genial se puso. No pude estar, pero en fin. Es lo que hay, chicos. Pero espero que ustedes hayan pasado un hermoso San Valentín con su crush, con su pollito, con su novia. Con su látigo, como le decimos. Con su amor, pues, con su. Ya estoy un poco. Uno más y consigo el nivel, chicos. Uno más y consigo ese nivel. A ver. Estoy emocionado, ¿saben? Estoy emocionado. Ya falta un mes. Falta un mes, exactamente un mes. Para mi. Para el torneo que voy a participar de Jiu-Jitsu. Entonces. Ah, pero créanme que ha sido. Es difícil. No difícil, o sea, los entrenamientos están pesados, sí. Pero difícil por la alimentación, porque luego me gusta comer un montón de cosas y darán. ¿Qué pasó, Sean? A ver, vamos a ver. ¿Qué pasó? Creo que escuché a Sean por ahí, a ver. ¿Le escuché, o fui yo? No me acuerdo. Ah, fui yo. A ver, ya le puse qué pasó, Sean. Él me mintió. Él me dijo. Ando en mi ducha. Ah, ya anda duchándose, chicos. Vamos a ver cuánto dinero tenemos. Y wow. Vamos a alcanzar los 1500, por lo menos. A ver. Ahí está la Shanti, es que se está bañando, está tomando un baño y está cantando la canción. Él me mintió. Ya estarás volviéndote millonario, ¿no? Pues ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos, ¿eh? Ahora sí me tienes que mostrar tu casa. Ahora sí vamos. Ah, por cierto, vamos a ver la casa de Shanti, que es una pasada. Su casa de Shanti está fenomenal. Y cuando digo fenomenal es que está muy bonita. Muy bonita. Ok. ¿Cuál? Me va a dar un consejo Shanti, a ver, de un conejito. Ok, vamos a ver qué consejo nos da Shan. Que hay que seguir obviamente los consejos para ver qué tal. Tal vez nos dice, mientras más alto tengas ánimos. Ok. A ver, ¿cómo estoy de ánimos? No, pues estoy fatal. ¿Estés bien alimentadito? Ok, perfecto. Energía al full, ok. A ver, debemos estar todo al full. Más dinero ganas. ¿En serio? Oh. Ah, vale, chicos. Entonces tenemos que estar al full para ganar más dinero. Sí, estamos jodidos. Estamos jodidos. Pero bueno, a ver. Vamos a darle a ese señor. Listo. Ahora. Voy a decirle a Shan. Shan, no puedo cocinar. Algo me falta. No sé qué es. Bueno, Shanti creo que va a saber qué es. Vamos a terminar el turno y vamos a ir a por nuestro carro. Venga a mi casa. Ok, voy. Vamos a ir a la casa de Shanti, chicos. Y, 1200. Está bien, está bien. Bien, está bien el dinero. Estoy súper fatal, estoy cansado. Ay, no puede ser. Estoy cansado, estoy sin ganas. Y hasta allá está mi carro. Ok, voy a la casa de Shanti. Ok, solo voy por mi carro. Iré por mi carro, nada más, chicos. Iré por mi carro que lo dejé hasta allá. No me acuerdo dónde está la casa de Shanti. Me dijo que éramos vecinos. A la vuelta de la tuya. Ah, vale. Ok, llego en dos.
Bien, vamos a la casa de Shanti para ver, les quiero mostrar un poquito. Y pues para que vean cómo está bonita su casa. La última vez no lo pude grabar porque estábamos platicando detrás de grabaciones, entonces no lo pude grabar, pero hoy sí se los comparto. Estoy fatal, estoy cansadísimo, chicos, estoy cansado. Hasta los Super Saiyajin nos cansamos, entonces yo creo que ustedes me entienden. Nos cansamos, nos agotamos y mi carro está por allá, así está por allá mi carro. Ahora voy a acordarme dónde está mi casa. Creo que sí me acuerdo. Creo. Porque luego, luego soy un poquito despistado. Es un nuevo día, que significa que es. No, apenas voy de. Fui a trabajar y otra vez. Que se espere el jefe, que se espere el jefe. A ver. ¿Por qué mi carro rebota tanto? No lo sé. A ver. Vamos a buscar la casa de Shanti, chicos. Que con la lluvia, pues obviamente que con la lluvia. No sé cómo llegué, la verdad no sé cómo llegué a la ciudad. Pero llegué, yo creo que por acá está. A ver. A ver, a ver. Aquí es, voy a meterme aquí. A ver. La casa de Shanti. No la encuentro, no la encuentro. ¿No será esta? No, no creo que sea esa. A ver. Voy a salirme así. A ver. La casa de Shanti. A ver si me acuerdo. ¿Qué es esta? Creo que esta no es la casa de Shanti. A ver. Shanti. Voy, ando buscando tu casa. ¿Te sientes deprimido? Estoy bien, estoy bien. A ver. Estoy buscando. Ah, choqué. Estoy buscando la casa de Shanti. Pero no me acuerdo dónde está. Estás al frente. A ver. No, a ver. Esa es mi casa, ¿no? Voy a girarme, te fuiste. Ok, voy para allá. Creo que ya sé dónde. Al otro lado, vale. Creo que ya sé dónde. A ver, creo que es ¿Esta? ¿Es esta? A ver. No sé si es esta la casa de Shanti, a ver. Casa de Baby Kate. No, no es esa. Entonces, a ver. ¡Ah! ¡Ya está! ¿Qué? A ver. No puedo pasar. Ve de frente. A ver. Ahí. Voy a dejar aquí el carro. Sale, chicos. Aquí estoy. Wow, miren casa de Shanti, chicos. Voy a poner en primera persona para que vean toda la casa de Shanti. Está extremadamente grande. Vienen los globos que tiene aquí. Alguien le regaló los globos, ¿eh? Vente, vale, voy para allá. Voy a cerrar la puerta. Estoy sumamente fatal. Estoy cansado. Estoy de todo. No puedo cerrar la puerta, pero bueno, vamos a cocinar. Sí. Muero de hambre, chicos. Muero de hambre. A ver. A ver. ¿Qué te falta? Era algo para cortar. Era algo para cortar. Porque no podía cocinar. Era algo, no sé qué era, pero bueno, a ver, ¿qué era? ¿O era la mesa? Vale, agarremos, a ver. Vamos a cocinar con Shanti, chicos. Sopa de verduras, vale, a ver. A ver, interactuar. Cambiar permiso, llevar, donar, eliminar. Voy a llevar a Shanti. A ver. A ver, a ver. Estoy acá. Haces clic en la mesa. Ok. A ver. Me estoy ahogando. Ah, es que no tengo mesa. Ah, es que creo no tengo mesa. Creo, bueno, no sé si tengo mesa. Pero Shanti sí está cocinando. Le voy a decir a Shanti a ver si ahorita me da permiso de bañarme. ¿Cómo estoy de suciedad? Ay, estoy horrible, estoy todo. ¿Me das permiso de bañarme? A ver, vamos a ver. Soy todo mugroso, chicos, soy todo mugroso. Entonces, a ver, ese es el cuarto de. No, no, no. ¿Dónde está su baño? ¿Será este? Ahí está su baño. A ver,
¿Me das los permisos? Voy a decirle que me dé los permisos porque no puedo ni entrar a su baño, chicos. Ahorita les muestro ya la casa. Bueno, les voy a mostrar la casa de Shanti para que lo vean. A ver. De este lado tenemos una habitación. No sé si esta habitación sea para sus invitados porque la última vez. Esa es su sala. Esa es su enorme sala. Esa es su gran sala, chicos. A ver. Bueno, aquí está el segundo piso. Esta es la segunda sala. Esta es otra recámara para los invitados, quiero pensar. Y esta está súper, creo que es de ella, ¿eh? Creo que es de ella. Acá están sus cosméticos. Aquí está su computadora. A ver, bueno, tiene todo prendido. Parece que Shanti gana los millones. Y, oh, ese es su estudio. No, no. ¿Shanti ya tiene un niño? ¿Tendrá un niño? A ver, no, no sé. Pero eso es como para que tenga un bebé. Qué raro. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Ya tendrá un bebé? ¡Oh, miren esto! Vale. A ver, vamos a bañarnos, chicos. Vamos a bañarnos porque la verdad, sinceramente, estoy sucio. Sucio, sucio. Sucio, sucio. A ver. Ahí está. Vamos a cerrar la puerta. Vamos a bañarnos. ¡Oh, sí! Esto me hacía falta, chicos, un buen baño. Ya estaba apestoso, demasiado apestoso, sucio. Como no tienen idea, de energía estoy fatal, divertido, estoy aburrido, tengo muchísima hambre, estoy fatal. Estoy fatal. Fatal. Estoy cero de todo. Necesito recuperar energía. Necesito recuperar energía, chicos. Estoy fatal de todo. Estoy muy fatal de todo. Y bueno, ya estoy limpio. Bueno, creo. Por lo menos ya estoy limpio. Entonces, ahora. Vamos a... A ver aquí, ¿qué es esto? Aquí también arriba hay cuartos. Ok. Iré a recuperar energía. Se supone que Shanti me invitó para que cocináramos y al final Shanti terminó cocinando. Entonces, voy a prender la tele. Voy a sentarme. A ver. Bueno, estoy ya con unos malvaviscos, yo creo que está bien. Y vale, ya me puso ahí Shanti algo. Agarrar. ¡Oh, genial! ¡Wow! Qué rico está esto. Qué rico está esto. Qué rico está esto, ¿eh? Ah, ya me hacía falta un poquito de comida. A ver. Ahora vamos a sentarnos. Durmiendo. ¿Qué dice? Ah, aquí también durmiendo. Bueno, a ver, no sé qué dice Shanti. En energía ya estamos recuperando energía. En hambre, pues ya estamos más o menos bien. Solamente. Pues bueno, vamos a recuperar energía y ahorita vamos a buscar algo para divertirnos o algo así, ¿no? Vamos a ver la televisión. Y ya, ya estamos. ¡Ay, perfecto! Ya estamos, divirtiéndonos. Ya nos falta todo. Voy a ponerle a Shanti. ¡Qué día tan pesado! Ahora es copropiedad. ¡Ah, vale! Gracias, gracias, Shanti. Me había quedado en ceros. Estaba pobre, pero con casa bonita. Estaba pobre, pero con casa bonita, chicos. Pero bueno. Ya nos estamos recuperando un poquito. Ya vieron un poquito cómo está la casa de Shanti. Ya me estoy recuperando. Ya tengo hambre. Estoy muy bien. Diversión. Estoy bien. Higiene. Estoy limpio todavía. Y pues bueno. Aquí estoy con Shanti. Shanti siempre está alegre, ¿eh? She siempre está alegre. Y pues bueno. Vamos a dejar hasta aquí este pequeño capítulo el día de hoy. Puedes alojarte aquí. Oh, muchísimas gracias. Pues vamos a llegar hasta aquí este capítulo de hoy. Estuvo interesante. Estamos ya recuperando dinero otra vez, que perdimos mucho dinero que perdimos. Pero bueno, ya les mostré un poquito lo que era la casa de Shanti, que está sensacional. Y pues sin más que decir, bandita, si les gustó este capítulo, un super like. Y pues bueno, a ver, ¿para cuándo trabajo? Ven, te lo muestro. Ok, pues bueno, vamos a ver qué nos va a mostrar ahorita Shanti. Y pues bueno, yo me despido. Vamos a seguir todavía aquí en Bluesboard para ver qué más podemos hacer, qué más podemos realizar. Nos vemos en el próximo video, Anta. Cuídense muchísimo y bye.